Hi Nelson, hi Jennifer, how are you? Hi, teacher. How are you? I'm fine. And you? No se le escucha, teacher. ¿Qué tal su día? Bien. What do you do? What's your profession, Nelson? Where do you work or do you study? I work carpenter. Yes, you're right. Okay, that's true. How many years have you worked as a carpenter? How many? Years, ¿cuántos años? Twenty-four. You are 24. ¿Y cuántos añitos tiene de trabajar en la carpintería? How many years have you worked in the carpentry? Oh, Hi Anita, two hi years. Daisy. 2 years? Yes. Okay, hi. No, Anita. Oh, yeah, Daisy. No. Hi. Okay, hi Daisy. Who was next to you? ¿Quién estaba ahí a la par que le hizo? Hola. Mi esposo y Mirna está aquí conmigo. Okay. Hi. Good evening. Pero creo que todavía no se va a conectar Mirna porque tiene problemas con la máquina. Okay. Don't worry. We still have time. Todavía tenemos tiempo. ¿Cómo van con la plataforma? Cuéntenme. ¿Cómo van? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Iba bien hasta la lección del jueves, pero ahorita solo el deber hice. Okay, don't worry. You have time. Tienen tiempo todavía, pero recuerden que hoy lo voy a hacer. Vaya, está bien. Recuerden que los ejercicios que les mando adicionales son como un refuerzo por si para que ustedes practiquen un poquito más algunos temas que al principio se pueden ser un poquito difíciles. Porque acuérdense que ustedes empiezan, entonces entre más practiquen, más adelante no les va a costar. Yo sé que es más cansado, okay, pero lo hago con esa intención. Y en base a la experiencia que he tenido, funciona muchísimo. Que entre más ejercicios hagan, al principio más adelante ya ni lo sienten la dificultad de los mismos. Okay. Una consulta. En los ejercicios que estábamos haciendo, yo solo hice la primera parte, pero no se lo pude enviar porque no tenía su correo, me pedía su correo. Ok. No, ya se lo voy a compartir por chat también. Ahorita se los comparto. I'm going to share my email. Just give me a minute. Fíjense que todavía no le han instalado a Mirna su computadora, así que va a estar aquí. Ok, don't worry. Hi, Mirna. Hello. En el chat pongo mi correo. Es tivea80@gmail.com. Ok. Por la cámara. Tivea80 o tivea80@gmail.com. La sentido, Ana. How was your Monday? Difficult? A lot of traffic? ¿Qué tal su lunes? Traffic? A lot of work? ¿Cómo estuvo su lunes? ¿Mucho tráfico? ¿Mucho trabajo? Cuéntenme. Tell me.
Mucho trabajo. A lot of work. Mucho trabajo, a lot of work. Mucho tráfico, a lot of traffic. Mucho estrés, a lot of stress. Okay. Pupusas yesterday. Yesterday, pupusas yes. with the family. Yes. Okay, no. Good. No pupusas. Ay, no, shame on you. Pupusas on Sunday, remember, always. Hamburger. Hamburger on Sunday. Okay, that's nice. Okay. Okay, good. Okay, so it's 8 o'clock. Buenas noches. Good evening, everybody. We are going to get started, okay? And we're going to review. I want to review a little bit the things that we have done. Quiero que repasemos un poquito todo lo que hemos hecho. ¿Se acuerdan de la lista? Do you remember the list last week? What do you remember? Tell me. Todas las cosas. What's inside your purse or inside a bag? Do you remember? The vocabulary from last week. Piensen en las cosas que ustedes andan a diario, ¿ok? Pencil. Ok, pencils. Ajá, a wallet. Ok, what else? Tablet. Coins. Ok. Money. Money. This case. Case. Your glasses. Glasses y son anteojos. Y sunglasses y son para el sol. Sunglasses. Sunglasses, ok. Your sunglasses. Case. Ajá, your case también. En donde se guardan los lentes. Ok. The case. Porque tiene que especificar. Porque puede ser un portalápiz. Y usted dice un pencil case. O uno para lentes. Entonces sería un... un glass, ajá, un case for glasses. O, depende que guarde en él. I'm sorry. Your laptop, very good. Ajá. O hay otra palabra para laptop, portable. También se puede decir portátil. A portable, ajá, like a portable computer. Ajá. I'm going to write it on the chat. This is a lamp. Portable? This is a lamp. Ah, yeah, very good. A lamp. Ajá, in case the lights go off, ¿vea? Ajá. Makeup. Makeup. Very good. No puede faltar el makeup, ¿vea? Makeup, creams. Ajá. Emergency makeup. Hasta tienen un kit que se llama el kit de emergencia, ¿vea? El maquillaje de emergencia. El que tienen en la office. El que tienen en el carro, in your house. So that's an emergency makeup kit. Ajá. What else? ¿Qué más? Brush. Ajá. ¿Pero qué tipo de brush? ¿Para cepillarte o for your hair? ¿Hair brush or toothbrush? Very good. Ajá. Toothbrush. Ajá. Very good. Coin. This is a barrel. Okay. Coins. Very good. I'm sorry? Body cream. Body cream, very good. Lotion. Lotion. Ah, lotion. Pero, recuerden, lotion o cologne, depende. It all depends. Perfume. Deodorant. Perfume. Deodorant. Ajá. Very good. Deodorant. What else? Lipstick. Lipsticks. Ajá. Lipstick. Okay. Hair comb. Credit card. Hair comb or hair brush. Sabrina? Credit card. Credit card, Sabrina. Very good. Very good. What else? Cash, money. Cash or money. Very good. Uh-huh. What else? Mobile. Cell phone. Uh-huh. Your cell phone or your mobile. Okay. Muy bien. Ahora, en la plataforma, there were some exercises para hacer preguntas. Yes? ¿Ya llegaron a esa parte? Yes. Okay. Questions con los items, with the items that you carry in your purse. So, for example, como siempre, yo en mi botellita de agua. This is... my water bottle. Okay, this is a
water bottle. ¿Cuál sería la pregunta para esto? ¿Cómo me haría una pregunta como, qué es eso? What is this? Very good. What is this? Ajá. Pero si está lejos, está como aquí. Far away. Where this is. Igual, what is, pero lejos. What is there? What is that? Very good. What is this? What is this, if it's close. That, if it's far away. Like that image that I sent you. Do you remember this image that I sent you? ¿Se acuerdan que les mandé esa imagen? What's up? This one? This, cerca. That, lejos. That. Okay, lejos de mí. This, hasta la pronunciación es más larga. This, if I had more bottles of water, pero no tengo otra cerca de mí. Those, lejos, pero varios. ¿Ok? Pero en la plataforma solo nos van a enseñar ahorita this and these. ¿Ok? Not that and those. So we're looking at close. This, singular. These, cerca de mí. Los lejos todavía no los vamos a ver. Entonces, going to our makeup. Las preguntas eran, si mi oración es, if my sentence is, are these your keys? Y mi pregunta es, I'm sorry, if mi pregunta es, are these your keys? What's your answer? ¿Si son suyos? Yes, it is. Yes, they are. De la misma manera que me preguntan, yo contesto. Ahora explico. Acá, le voy a poner acá la par para que me lo vea mejor. La oración para eso sería, digamos que Miriam o Anita dicen, porque son plural, these are my keys. ¿Ok? That's the sentence. Esa sería la oración. Pero yo quiero hacer una, this is a sentence, pero yo quiero hacer una pregunta para, entonces vengo yo y le digo, are these your keys? ¿Ella me va a contestar? Yes, they are. Yes, they are. Yes, they are. ¿Por qué? Porque de esa manera yo le estoy preguntando. Pregunta. Si es plural, yo dije, these are my keys. Entonces, si se fijan, are, se vuelve el que pregunta, se va al inicio de la pregunta, es el que vamos a utilizar para hacer o elaborar la pregunta. Entonces, esa es mi oración y esa es mi pregunta. These are my keys. Are these your keys? Pero si yo dijera, this is my key, porque es singular. This is my key, ¿cuál sería mi pregunta? Es singular. Voy a ocupar is. Lo voy a pasar aquí. No. Y como es singular. Is this your key? Is this your key? Ya le quito la S. Uh-huh. Is this your key? Esta es su llave. Uh-huh. Is this your key? Yes. ¿Y mi respuesta va a ser? Yes. Yes. It is. It is. Entonces, la idea es que no se pierdan. Si pregunto singular es is. Si pregunto plural es are. Si pregunto singular es this. Si pregunto plural es these. Esta se vuelve como this. Una D. This. Uh-huh. Entonces sería algo así como these. Ok, y ese sería this. This. Ah, sería singular. Y dice plural. Okay. Cerca, siempre okay. Cerca. Porque se acuerdan que la imagen que yo les compartí es esta vez. This, uno cerca de mí. Cerca. This, varios cerca de mí. Pero también tenemos that y those. Pero la pronunciación de la TH acá es de. Porque la pronunciación de la TH tiene dos. Es Z como three. ¿Ok? Or think. Pero hay que sacar la lengua de hacia afuera hacia adentro. O en este caso, el sonido de. Como este. This, that, this, and those. Okay. Okay. Let's continue practicing. Don't worry. I'm going to erase this. Tadán. Okay. We have here many things. Este es como un listado de lo que hicimos. Ya se lo voy a mandar a WhatsApp. Es más, ahorita se los mando. Para que todos lo tengan.
For everybody to have it. Hold on. Aquí se los mando. Para que todos lo vean. For everybody to see. Okay, I'll send it in a bit, okay? My computer is not copying the image, maybe because I'm projecting it. But let's look at the screen here. Veamos al screen here. So from the list that we have here, let's make sentences. First sentence, solo oraciones. Ahorita solo oraciones. Please. Yo tengo una pregunta con respecto a la plataforma. Sí. Hay una parte que dice foro de discusión. Ok. Y en esa parte tenemos que realizar los ejercicios abajo. Como para ponerlo, como por ejemplo, ponerlo como ejemplos. Es necesario. ¿En los ejercicios de foro? Let me find out y le confirmo otro ratito en el grupo. Okay. Si es parte del, si le sale en el progress, y en el progress le indica que es necesario, que no puede avanzar de ahí en su progreso, probablemente sí. No. Ah, ok, ah, pues no. Solo es opcional. Ah, ok. Pero le confirmo. Ok. Ok. Gracias. You're welcome. Thank you. You're welcome. Ok. So, this is... This is... ¿Algo que tengan cerca de ustedes ahorita? Eraser. Mobile phone. My book. This is my cell phone. This is my cell phone. ¡Qué barbaridad! Shame on you. Okay, this is my cell phone. Ajá. That is a sentence. Si yo la quisiera preguntar, por ejemplo, Anita, quiero que le pregunte. I want you to ask Sabrina si ese es su celular. Pregúntale. Is your phone? Igual la misma estructura. Is? Is my phone number? La pregunta para si ese es su celular. Yo le estoy diciendo, this is my cell phone. Pero pregúntele a ella, ¿y ese es su celular? This is your phone. Is this? Yes, is my phone. Your cell phone. Entonces, ajá, this is my cell phone, pero usted le está preguntando a ella. Entonces, ella es your, es el possessive your. Entonces, sería, read on the screen, lea la pantalla, lea la pantalla. This is my cell phone, pregúntale ahora. This is my cell phone. ¿La pregunta? Is your cell phone. Is this your cell phone? Pero como pregunta. Entonces la respuesta sería yes. 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 Yes, it is. My cell phone. Yes, it is. Or yes, it is my cell phone. Very good. Yes, it's my cell phone. Yes, it is. Or yes, it's my cell phone. Very good. Puede ser una respuesta larga o una respuesta corta. Okay. Is this your... Entonces, ¿qué pasa? El verbo is pasa a ser el auxiliar o el que ejecuta la pregunta. Y si yo pregunto this, también lo ocupo en mi pregunta. Si yo ocupo this, también lo puedo ocupar en mi pregunta. Otro ejemplo para que sigamos practicando. Tengo una pregunta ahí. No podría contestar. Yes, this is mine. Ajá, muy bien. Esa podría ser otra. Si lo tiene a la mano. Yes. This is mine. Y eso cabe con la imagen, la primera imagen que les compartí, ¿se acuerda? De subject pronouns y object pronouns. Entonces, este sería un object possessive pronoun. Es un posesivo que es únicamente va al final para decir que es suyo. Y significa suyo. This is mine, mío. Yes. Okay. Entonces, es posible también, ¿ok? Okay. Another one. Hagamos otra con wallet.
Veamos que son plurales. These are, our wallets. Okay, that's my sentence. Quiero que ustedes me elaboren la pregunta. Make your, make the question. Are these our wallets? Excellent. Are these, your wallets? Porque usted le está preguntando a alguien si son de ustedes. No puede ocupar el mismo hours porque usted está afirmando que sí son suyas. Entonces, pero cuando ya alguien le hace la pregunta a usted, le pregunta, ¿y son suyas? Porque si no, sí, diría, ¿y son nuestras? ¿Me explico? Sí son nuestras. Pero no, usted le está preguntando a esa persona y esa billetera son suyas. Entonces, la pregunta sería, ¿are these your wallets? Cuando le preguntamos a alguien más, es your. ¿Ok? Or are these your wallets? Entonces la respuesta sería the answer. Digamos yes, que es un no. Yes. No. Let's pretend it's un no. No. Podría ser un no, puede ser un sí. No, they are. Yes. Practiquemos con no, porque no hemos practicado con no. Let's practice. No. No, they are not. Mm-hmm, very good. They aren't, or no, they are not our wallets. O usando el inicial, no, they are not ours. No son de nosotras. No, they are not ours. No, no son de nosotras. No, they aren't. No, they're not our wallets, si es larga, o no, they are not ours. Esto viene, solo quiero refrescar. Esto es esto, ¿se acuerdan? ¿Miren? ¿Se acuerdan de los posesivos? Can you look at my screen? These are the possessives. Estos son los que van al inicio de una oración y esto es lo que va. It's mine, it's yours, it's his, it's hers, remember? Yeah. Ajá. Yes. Ours. Entonces cuando, pero es solo cuando hablamos de posesión. Ajá. Theirs. Very good. Esos van al final y esos van al inicio. Okay. Solo para hablar de posesión, que si es mío o no es suyo. Okay. So I want you to make these same examples. I'm going to put you in break rooms, pero quiero que hagan ese mismo ejemplo en los break rooms, pero quiero que lo escriban en el chat, quiero que me manden los ejemplos en el chat que tenemos, ¿ok? En el grupo de chat. No de Zoom, sino que del teléfono, ¿ok? So you have your cell phone there, text the message, the examples, five examples con diferentes items, ¿ok? I'll send you the image. Ya le mando la imagen para que ustedes hagan sentences, positive, negative, y posibles respuestas para sus preguntas, ¿ok? Using this and these, and using yes or no. ¿Ok? Positive or negative answers. Estas respuestas son prácticamente las que hicimos en el deber. Es como lo que hicieron en el deber, solo que ahorita lo van a hacer las posibles respuestas, ¿cómo podrían responder ustedes? Podríamos más ocupar las preguntas del deber. Exactly. Yes. You could use them. Mm-hmm. Just give me a minute because I don't find. I don't find the break rooms. Okay, there you go. How many are we? One. I'm going to put you in pairs, okay? Okay. There you go. Ta-da. Okay. There you go. Practice for a couple of minutes and write down your answers, please. And practice, lo quiero escuchar practicando en inglés, practice in English, okay? So me voy a meter a escucharlos.
Jennifer, only you. Let me change you, okay? I'm medium. Okay, Jennifer and Miriam, right? Hola. Hello. Hello. Hola. Hola. Hello. Hello. Sí. Entonces sería this is your wallet. This is wallet is this is your wallet. Esa es la oración, ¿verdad? La pregunta sería, ajá, is this your wallet? Is your wallet? Pero me está preguntando por algún objeto. Ajá. My wallet. Yes, my wallet. Esa sería la respuesta. Ajá. Esa sería la respuesta. Ajá. Yes. It is. ¿Verdad que no la he escrito en el chat o sí? No. O sea que yo, si yo quiero preguntar por my ukik, tendría que ser this water my ugui. No. ¿Cómo sería? O digamos por el espejo, mirror. Sería this is my mirror. Es la oración, ¿verdad? Entonces sería is this my mirror. It is your mirror, porque como your mirror. My, sí, es suyo, pero como usted le está preguntando a alguien más, le está preguntando. Is your mirror. Is your mirror. Very good. Is this your mirror, entonces? Is this, pero háganlo como pregunta. Is this your mirror? Is this your mirror? Is this your mirror? Yo tendría que responder, yes, my mirror. Yes, it is. My mirror. It is, yes. Yes, no, it yes. is. Solo. Yes, it is. My mirror. Ahí sí puedo decir my, ¿verdad? Sí, porque usted está respondiendo que es suyo. Yes. Gracias. O no, it is not. Podría, no tiene que volver a decir mirror, porque como ya se está hablando del objeto, entonces podría ser yes it is, como sí lo es o no lo es. Pero si quiere extender un poquito más la respuesta, sí puede decir yes, it is my mirror.
solo yes, it is. Is o my, no, hasta ahí. Solo yes, it is. Yes, it is. Ajá. El my ya se ocupa para el objeto. Yes, it is my mirror. Si lo pongo. Si lo pone, pero si no. Si no lo pongo. Si... Yes, it is o no, no. It isn't. No, it is. It isn't. It is not. It isn't. It isn't. No. No. Si lo queremos hacer corto, solo así. Solo es seguido. No, there. Ahora hagamos una demo. Two books on the floor. Laptop on the floor. En la segunda razón. Ah, two books. There are two books on the floor. Porque creo que ese se refería a un... ahí está hablando en plural y ahí se refiere creo que solo a un libro. En todo caso, en todo caso, solo, ah, si en todo dices caso, un creo que sería, pero, sí, pero, there are no, many books there on the shelves. Porque se refiere a varios libros. Sería la que está arriba de la que usted dijo. Repeat, please, Nelson. Sería there are many books on the shelves. 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 Okay, thanks. There are many books. Hola, me escuchan. No escucho nada. No escucho. Hello. Hello, hello. Hello. Hi guys. Okay, so. Hello. Hello. Going back to the examples that we were making, so because we have another activity, and now it's going to get more difficult. Se va a poner un poquito más difícil, okay? Okay. Let's see. This is my cell phone. Is this your cell phone? Entonces podemos responder. Si preguntamos. Ah, profe, no se le escucha. Hola, no se le escucha.
Teacher, no se le escucha. Teacher, hay problemas con el audio. Teacher, no escucho nada. Se le fue el audio. Creo que tiene problemas con el inter, creo. No escucho nada. Creo que se le desconectó, creo. Lo que tenemos ahí en pantalla son las preposiciones de lugar. Preposiciones de lugar. Ajá. Y yo ayer lo estuve practicando. Y... Ah, sí, es verdad. Ajá. En la plataforma. ¿Y ya? ¿Quién es así? Creo que yo tuve problemas con el ejercicio de la plataforma referente a, creo que la última, creo que era. Sí, era la última de la 1, creo que es. Sí, que se refería al celular que estaba enfrente de... ¿Hello? La plataforma, el número 2.10, el número 6. ¿Sí? Yo tuve problemas en ese porque lo escribí varias veces y no me lo resolvió, no sé, no me lo acepta. Sí, sí, yo igual tuve problemas con ese. The cell phone is in front of the rescue. So, no sé, lo coloqué varias veces. A mí lo que me costó fue lo de los números de teléfono, que muy rápido iban dando los números. Ah. Just give me 1 minute, ¿ok? Deme un minuto, porque no los escucho. ¿Escuchan ustedes a mí? Do you listen? ¿No? Yo no sé por cuál la voy, pero me he quedado en la de los números de teléfono. Esa es la 1. Ah, ok, entonces usted va en la sección 1. Pero sí, está. Estaba en la 1.12. Ajá, 1.12, cabrón. Y los demás, ahí, ¿por dónde ahí me he quedado por los dos números finales, que va muy rápido y no entiendo cuál es de cuál. Vaya. Si gusta, para que avance, le doy el número. Hola, hola. Por favor. Es 6. Hi, teacher. Hola. Hi, teacher. 6. 4, 6. Voy a conectar a mi bocina, quizás, porque por alguna razón mis headsets no están funcionando. Solo que estoy viendo dónde está mi bocina. No los escucho con los headsets. Y me ha sacado de Zoom 3 veces. Tenemos ese problema con el audio. Give me a minute, ¿ok? En lo que busco la bocina. Practice. Última. Esos son los dos últimos números. El último me dijo 7188. Sí. 7188. No, 5, 5, 5. Creo que es 7, 1, 8. 7, 1, 8. Sí, 5, 5, 5. 9, 9, 6, 0. Sí. Ay, muchísimas gracias, que ahí me había quedado.
Sí, es que bien rápido. Eso sí me costó. Sí, igual son los dos últimos que ya no entendía cómo, porque estaba bien rápido. Sí. Y no daba nombre, y no da nombre de quiénes son, entonces ahí me había confundido. Y hay uno que se repite el número. Ajá, ese lo repite por si está seguro de lo que... Para. Pero lo repite dos veces, pero ya estos dos últimos ya no lo repite dos veces, no, que ya va más rápido. La plataforma que nos cuente. Yo quisiera saber el número de la lección promedio, hasta dónde puedo llegar, y sé que no voy muy atrasada. Yo ahorita según lo que dijeron los encargados, que usted podía avanzar lo que usted quisiera. Solo que sí, tiene que terminar toda la plataforma para que le den el diploma y la tomen en cuenta para las próximas clases de inglés. Ah, bueno, gracias. Ok. Una pregunta, ¿y tenemos fecha hasta para terminar la plataforma? Sí, ahí sale que prácticamente un mes tenemos para terminarlo. El 6 de marzo es que se termine. ¿Hola? ¿Hola? El 6 de marzo. Hola, teacher. Ya tiene que estar completo. Sí. Sí. Tal vez en esos momentos, mientras el tema del sonido, pueden, me gustaría ver si pueden terminar. You can finish the platform. Work on the platform right now, okay? While I try to fix the technical situation here, okay? Okay, está bien, teacher. Hola. Hola. Hola, José. Hola, te saludo a Salaverría. Mira, una pregunta. Fíjate que Zoom me ha sacado como 3 o 4 veces y no, o sea, se vuelve a reiniciar y me vuelve a sacar y el sonido, yo ya no me escucha. What do you suggest? Ahorita sí se la escucha, teacher. Estamos trabajando en las plataformas, los chicos, pero, I don't know, o sea, Sabrina, you're not assigned. Hola, Sabrina.
Yo sí la escucho ahorita. ¿Sí me escucha? Sí. Es que el problema es que me sacó de Zoom. Me ha sacado como 5 veces. Entonces lo estaba reportando el problema por el, pues, para que vean que sí hay clase. Es como, pero no me puede el Zoom. Pero mi cuerpo no tiene un buen sonido. Tengo que usar auriculares y me lo bota. Me dice que ya probé con 3 y no me funciona. Dicen que me desconecte y me vuelva a conectar. Bueno, ya ahorita faltan casi 10 minutos. Si gusta, teacher, trabajamos en la plataforma estos 10 minutos todos. Ok. Please, work in the platform, please. That way you have... Y mañana nos conectamos. Ok, super. Bye. Good night, teacher. Good night.